Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ney Antonio Salinas, escribo novela, soy escritor chiapaneco. Nací en un pueblo de nombre Tiltepec, en el municipio de Jiquipilas, estado de Chiapas, México. Mi primer acercamiento con la lectura fue en la niñez, por ahí de los 4 o 5 años, cuando veía a mi padre acomodar en su biblioteca sus libros, y siempre me quedó esa espinita de saber por qué esos objetos de papel eran tan importantes. Hasta que un día decidí aventarme a la lectura y esto no ha parado desde ese entonces. Soy, por así decirlo, bibliófilo de profesión. Y pues bueno, no es más que el amor a los libros desde que tengo uso de razón. Y pues esto ha influido en mi vida, ¿no? Yo no concibo mi vida sin libros. Creo que a donde quiera que vaya siempre voy a llevar un libro. Es más, siempre llevo tres tipos de libros para leer en cualquier espacio que haya, ¿no? Poesía, cuento o novela, dependiendo del trayecto y todo esto. O sea, tengo calculados mis tiempos, mis recorridos para poder dedicarme a la lectura, puesto que es un goce, pero también es una nutrición que tiene que ver con el sentido artístico, estético. El oficio de escritor no tendría sentido si no hubiera lectura de por medio. En este momento tengo tres libros publicados. El primero es El Retorno y otras nocturnidades. Es un libro de cuentos que se salió a la luz en el año 2013. Luego sigue mi primera novela publicada en el 2020, Sombras de la Avenida, por el Coneculta Chiapas. Y este 2021 ve la luz Sino del Estrigón, que es parte de una tetralogía que estoy proponiendo, que he nombrado la Tetralogía del Rapsoda, que estará compuesta de cuatro novelas ambientadas en Tuxtla Gutiérrez, o que cuya trama gira en el eje que representa Tuxtla Gutiérrez. Un gran ciclo narrativo que abarca desde los años 2000 a 2020, en lo que llevamos. Entonces, es una representación que intento hacer de mi relación con la ciudad, y ese es parte de lo que es mi obra novelística en estos momentos. Pero también estoy escribiendo otros libros que tienen que ver con otras temáticas, anécdotas, crónicas y las reseñas que escribo normalmente en el blog. En un inicio yo quería ser poeta. Empecé escribiendo poesía, y de hecho mis primeras publicaciones fueron poemas en la revista literaria de la Universidad Autónoma Chapingo, donde empecé a publicar. Y bueno, al encontrarme que la palabra que me habita necesitaba expresarse de muchas maneras, mi experiencia de vida, mi experiencia de lectura me fueron llevando hacia los terrenos de la novela, y fue ahí donde entendí que mi territorio de batalla es la novela, para poder expresar lo que yo quería o lo que yo quiero plasmar en mis obras. Y es por eso que elegí la novela como género, como centro del trabajo literario que hago, porque me permite incluir a los otros géneros: poesía, cuento, crónica. Me permite desplegar más herramientas narrativas y abrazar estos géneros, ¿no? que a mí me gustan mucho, y que en un inicio me marcaron profundamente, y yo sigo teniendo esa espinita que no me he podido sacar de quería ser poeta. Y pues la novela me permite
me permite tener ese acercamiento a la poesía, al arte desde distintos ángulos, me permite espejear la realidad desde distintos ángulos. Es por eso que elegí la novela como un territorio de batalla. Pues mis autores de cabecera pudiera decirse que están ubicados principalmente en lo que es la literatura norteamericana. Hablamos de Faulkner, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, los autores de novela negra, pero también autores como Paul Auster, el mismo David Foster Wallace, Thomas Pynchon, muy importante para mí. También dentro de la literatura mexicana me ha absorbido, me ha influenciado mucho la novelística de Carlos Fuentes. Y obviamente en el sentido latinoamericano de la literatura, pues podría decir que Roberto Bolaño es uno de los principales autores que yo tengo en gran estimación, pero que eso no exenta una lista interminable, que por razones de espacio no voy a dar aquí, pero que más o menos en esos términos anda lo que podríamos llamar las influencias literarias. Bueno, en la escena chiapaneca de la literatura, he leído casi todo lo que se está haciendo últimamente, y puedo decirte que en términos de narrativa, novela, pues el maestro que está como representando a esta nueva generación y que está aportando nuevos alumnos, nuevos esfuerzos que van encaminados a la difusión de la narrativa. Estamos hablando de Alejandro Aldana Celso, un narrador de Yajalón que ha hecho mucho por la narrativa chiapaneca. En cuestión de dramaturgia, pues tenemos a Damaris Dixner. En poesía, pues yo he leído a Balam Rodrigo, que lo considero un gran poeta. Pues tenemos también a Mónica Cepeda, que es una voz nueva, muy interesante, genuina, con un sentido estético del lenguaje muy refinado. También en la parte de minificciones tenemos a Carla Barajas, que es una excelente narradora, con una precisión quirúrgica en sus trabajos. Bueno, yo no quiero pecar por omisión de dejar de lado algún nombre, ¿verdad? Pero hay muchos personajes que están haciendo mucho por la literatura chiapaneca. La maestra Charly Gumeta reuniendo a muchos poetas, narradores y diversas ramas del arte en sus espacios. Bueno, hay muchas personas, ¿no? Pero dentro de estos autores son los que te puedo mencionar que tengo el gusto de conocer su obra y de apreciar su trabajo como una obra de arte que habla muy bien de Chiapas y de la parte que estamos produciendo estas nuevas generaciones en la literatura. Bueno, actualmente estoy trabajando en la tetralogía del Rapsoda, que está compuesta por cuatro novelas, que son Sombras de la Avenida, Sino del Estrigón, que ya vieron la luz en estos años. Está por salir también la tercera entrega, que es La Noche de los Gigantes, que es la más grande de las cuatro novelas, y la última, que es La Esquina Sur. En ambas, en estas obras abordo el tema de Tuxtla como eje central, una ciudad que ejerce el eje central de la narración y que también tiene que ver la música, ¿no? Por ejemplo, en Sombras de la Avenida es el jazz.
Sino de Estrigones, el jazz también. La Noche de los Gigantes es una miscelánea de la música que escuchamos en Chiapas. Y la última es sobre el hip hop, un movimiento que está creciendo fuertemente en México y que está reflejado de cierta manera en esta última entrega de la tetralogía. Pero también estoy escribiendo otras 5 novelas por ahí. Tomo un borrador, me canso, voy con el otro y así. No dejo de escribir nunca, pero siempre me doy estas pausas para dejar que el escrito madure, leerlo, releerlo, encontrarme con él en distintos tiempos y poder editar de mejor manera. Entonces, también estoy escribiendo algo de poesía, pero eso es algo que no me he atrevido a publicar, puesto que pues mi trabajo está centrado en la narrativa y, como dije antes, trato de abarcar estos géneros que me han gustado mucho: el círculo perfecto del cuento y el sentimiento, la pasión que tiene la poesía. Trato de incluirlos en lo que es la narrativa, en la construcción de lo que es la novela. Pues no tengo un entorno ideal, ¿no? Yo también soy escritor de carretera, he escrito en el camión, en la montaña, en las bodegas donde tengo que trabajar. Pues para mí el espacio ideal es pues aquí mi casa, donde hay silencio, tranquilidad, donde ese silencio puede llenarse con la perfección que llamo jazz, o también retirarse al jardín bajo un árbol a leer. Es ejercer de cierta manera también la escritura, porque te va influenciando, te va llenando, va escribiendo ese mundo del autor dentro de ti y se va quedando para formar parte también de en algún momento de algún texto. Pues sí, yo podría resumir: el espacio ideal es donde puedas encontrar un poco de silencio, pero también tiene que ver con la paz dentro de uno mismo para poder tener ese control de la escritura, la disciplina. A mí me gusta mucho el silencio para escribir o escuchar jazz. También viajando lo he hecho muchas veces. Pues muchas cosas, ¿verdad? Yo desde niño me ha gustado mucho el deporte, aunque he dejado de practicar mis deportes que venía practicando, pero me hubiera gustado mucho ser militar o detective, policía, ¿no? De estos que se enfrentan a los malos con valor y fuerza, y algo así, ¿no? Como un sueño infantil de enfrentarse al mal. Me hubiera gustado mucho ser boxeador también, lo intenté, pero era eso o era la universidad, entonces elegí la universidad porque tenía una gran responsabilidad que cumplir. Entonces, esas hubieran sido mis profesiones ideales: detective de homicidios, militar o boxeador. Me hubiera gustado mucho eso si no hubiera tenido la oportunidad de escribir. Pues la poesía, como dijo alguien, yo la considero como la máxima expresión del lenguaje. Es un lenguaje refinado que puede ser sencillo, pero decir mucho. Entonces, yo tengo mucho respeto, mucha admiración por la poesía, pero también por los poetas honestos que han dado su vida por su arte. Por eso mismo yo trato pues de hacer un homenaje a ese tipo de poesía, de autores en mis novelas, por ese
ese sueño que tuve, ¿no? De querer ser poeta, pero cuando descubrí que yo tenía, o que lo que yo quería decir tenía que ver con la prosa, pues entonces hice esos guiños hacia lo que es la poesía que me hubiera gustado escribir, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. La presente novela, que se titula Sino del Estrigón, está escrita por el chiapaneco Ney Antonio Salinas. Y me da muchísimo gusto comentarles brevemente, porque yo recientemente leo el trabajo de este autor chiapaneco y me da muchísimo gusto encontrar una narrativa nueva, fresca, que plantea problemáticas, creo que muy distintas de la narrativa contemporánea, o sobre todo la narrativa desarrollada a mediados del siglo XX, ¿no? Con autores, pues en gran nivel, ¿no? Narrativo como Heraclio Cepeda, Rosario Castellanos, ¿no? Como nuestros representantes, quizá dentro de este género narrativo. Pero pues aquí tenemos una nueva novela que me parece a mí que tiene que conocerse. Sobre todo porque el autor también tiene una novela publicada recientemente también que se llama Sombras de la Avenida. Y Sino del Estrigón me sorprende un poco porque tiene un personaje que se llama, bueno, en este caso el Estrigón como apellido, pero también dentro de la obra tiene un apodo que es el Negro Comatoso. El Negro Comatoso tiene un enemigo, como la mayoría me parece, y este enemigo que se presenta como un personaje que puede salvar al negro comatoso dentro de un problema social como la pobreza, como la falta de trabajo. Entonces, al darle trabajo, pues no se imagina el personaje que lo está llevando a una situación social no deseada, ¿no? Entonces, el Estrigón, al final de la obra, en este caso, como, nuestro, un, como una estrategia narrativa, ¿no? Tiene que encontrarlo para ajustar cuentas, ¿no? Pero para ello tenemos que conocer el trato que recibió de él. Y eso me parece lo más interesante dentro de una estructura narrativa que es conocida como in res media, porque iniciamos la novela en un viaje, cuando el Estrigón está viajando de un lugar de la Ciudad de México hacia Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, al encontrarnos con un personaje así, entonces la primera pregunta que nos hacemos, bueno, es ¿de dónde viene este personaje? ¿Quién es este personaje? Pero también al conocer su preocupación, al conocer su problema personal, también nos damos cuenta que, desde luego, hay una historia detrás que nos quiere contar, y es esa me parece que lo más interesante dentro de esta novela, ¿no? El trato que ha tenido el negro comatoso con el tío Meche, ¿no? O el Pepe Nananche, como le apodan, ¿no? Bueno, quizá un personaje nada amable, nada deseable, ¿no? Dentro de esta situación que vive el personaje. Pero pues tenemos muchos personajes en la realidad así, ¿no? Tanto que en el espacio narrativo, como es Tuxtla Gutiérrez también, hay situaciones que quizá la mayoría podemos estar de acuerdo, ¿no? Algunos quizá no, pero lo interesante es que Ney Antonio Salinas plantea una crítica hacia el modo de vida, hacia la ciudad misma, ¿no? Como un posible lugar para vivir, pero no para todos, ¿no? Que más bien es un espacio donde se desarrolla todo este poder que ejercen muy pocos personajes, ¿no? Entonces, ese es un planteamiento nuevo, me parece, dentro de esta narrativa chiapaneca actual, ¿no? Felicito mucho a Ney Antonio Salinas, que está problematizando, está planteando una nueva mirada hacia la sociedad que vivimos hoy en día, los problemas sociales que atraviesan todos los niveles sociales, y entonces la narrativa hoy en día tiene una posibilidad de desarrollar estos problemas y desde luego mostrárnosla, ¿no? O sea, ese es el papel de la literatura que me gusta a mí encontrar hoy en día, que nos muestre con esa mirada cruda, con esa mirada que
de algún modo compartimos muchas personas, de muchos espacios, de muchos personajes políticos, no sé, dentro de esta problemática social que se encadena con otros temas que alteran la vida cotidiana, ¿no? Y a veces hasta muchas personas nos vemos como afectadas o a veces involucradas, ¿no?, dentro de estas problemáticas. Por ello mismo, les recomiendo que lean la novela Sino del Estrigón. Ya ustedes tendrán su propia opinión al respecto. Y bueno, pues apoyar y leer lo que se está produciendo hoy en día, creo que merece mucho la pena. Así que les dejo este encargadito, como le hacen a Lestrigón, pues que lean mucho y que conozcan al autor chiapaneco, que me interesa mucho también recomendar, porque es un autor que recientemente está dándose a conocer, pero con una narrativa potente, ¿no? Tienen que leerlo y pues ya nos encontraremos por ahí para seguir platicando sobre esta obra. Que estén muy bien. Me da mucho gusto poder saludarlos. Mi nombre es Adair Cepeda, soy escritor, y es un gusto para mí poder platicarles un poco sobre la novela El Sino del Estrigón, del escritor chiapaneco Ney Salinas Domínguez. Esta novela es parte del género noir o novela negra o thriller de suspenso, y se encuentra ambientada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la mayor parte. En ella, Ney nos narra un poco de este universo que le está generando en torno a esta urbe que no termina de despegarse de lo rural ni se convierte en esa promesa de lo urbano, pero que está llena de características de violencia, de sueños rotos y de personajes que tienen que descubrir cuál va a ser su camino. El personaje central, el narrador, nos va dejando a lo largo de un pequeño diario las aventuras y los infortunios que tiene que padecer. Él, viniendo de una familia humilde, siendo un ingeniero, siendo una persona que quiere crecer como cualquier otro mexicano y ayudar a su familia, se ve envuelto en redes que no puede manejar, y finalmente su destino es arrojado, es arrancado de sus propias manos, y termina en una senda de la que sabe el propio autor y el propio narrador que no han de volver. En esta historia nos cuenta cómo un alma sensible tiene que sobrevivir a costa de cualquier cosa, a costa de sí mismo, pero cómo esto no termina de sepultarlo, aunque tampoco le da libertad. En esta obra el autor nos cuenta cómo la ciudad, cómo los demás personajes, cómo la corrupción, cómo el hambre, cómo la miseria han impactado tanto que cambia el destino de una persona, de alguien que en manera casi imposible se hubiera visto en esa situación, termina recorriendo una senda por la que no hay una marcha atrás. A lo largo de estas páginas podemos leer en lenguaje muy chiapaneco, pero también muy limpio, muy pulcro, muy a lo Ney Salinas, cómo la ciudad, este monstruo enorme, termina devorando a todos, y la ciudad comprendida como sus habitantes, como sus entornos, como sus situaciones, sus peligros y todo lo demás que ello implica. A lo largo de esta obra, el autor nos permite ahondar en sus temas, en sus gustos, en el placer del café, de una buena lectura, de la música, de apreciar tanto la belleza de una buena pintura como de una mujer hermosa. En su obra, Ney siempre es respetuoso, no solo de las ideas, sino de los momentos. Va narrando de manera confiable, orgánica, cómo van sucediendo los pasajes y cómo estos van impactándose unos a otros. El personaje central, pese a todo lo que hace y todo lo que vive, termina dándonos una cátedra de cómo el destino escapa de nuestras manos y cómo los puntos se van conectando hasta llegar hasta la fatalidad. Esta es una de las obras del autor que, junto con su novela primigenia, van a formar parte de un canon, de una estética, de una búsqueda en una tetralogía que el autor está proponiendo para entender esta relación que él tiene personalmente con la ciudad, con Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero también esa relación que tiene con otros mexicanos, con la violencia, con la casualidad, con las mujeres incluso, y cómo a través de la literatura nos arroja cierto halo de esperanza, aunque en el texto, en lo que nos va contando, pareciera por momentos que se pierde todo, que se descarna, que se vuelve algo ridículamente cruel. Siempre hay un halito de esperanza que se maneja en su forma de ver la literatura y que nos comparte. Lo que está haciendo este autor no solo es dando pie a que sea Tuxtla de Gutiérrez, Chiapas,
un lugar más para tener personajes dentro de la gran literatura nacional, sino que está rescatando lo que él piensa que son los valores locales, lo que es el lenguaje, lo que es parte de la rutina y del folclore, y nos lo está presentando a través de estas obras que están pulidas, que están cuidadas, que están medidas de manera casi exacta, casi obligatoriamente complejas, casi como una obsesión, para entender lo que el autor quiere contarnos, cómo prevé él que la ciudad nos afecta, cómo es esta ciudad muy en particular con sus personajes y con los habitantes que en ella hay. A lo largo de sus páginas se puede encontrar el drama, la belleza, la insolvencia, la crueldad, el destino, la lealtad y todas estas herramientas que el autor termina manejando en favor del personaje, aunque se pueda ver como todo lo contrario, para darle este desenlace, que tampoco termina de agradarle al lector, probablemente, pero que es muy realista, que es muy humano, y que nos permite entrever que a toda causa, a todo efecto, sí viene una reacción, pero muchas veces escapa de nuestro control, escapa de nuestro entender, de nuestros sueños, y que sin embargo tenemos que ser conscientes y sufrirlo, padecerlo, atravesarlo. Entonces, El Sino del Estrigón, una gran novela del autor chapaneco Ney Salinas, a quien me permito extenderle un gran abrazo, y de quien esperamos leer las dos novelas faltantes de esta trilogía, y todas aquellas que vendrán seguramente, con todo el conocimiento que tiene de la ruralidad mexicana, del sureste siempre dolido, y de todo este paisaje entre lo urbano, entre la mitomanía que se daba sobre las promesas hacia el futuro, hacia el beneficio social y todo esto que nunca llegó, pero que se ve reflejado día a día en cómo viven, cómo sienten, cómo se transforman y cómo se relacionan cada uno de sus personajes. Sin duda, puedo decir que es un libro que merece bastante la pena ser leído, ser adquirido, estar en una colección y sobre todo, pues ser disfrutado, ser abierto hacia la conversación y buscar en los espacios, en las redes sociales del autor, la oportunidad de poder platicar con él, de poder entender qué es lo que nos propone, qué es lo que quiere él construir alrededor de esta ciudad que él se atreve a llamar la ciudad más fea del mundo, no por las características físicas o características estéticas visuales, sino por lo que acontece alrededor de ella, dentro de ella, lo que le hace a sus personajes, lo que le hace a sus habitantes, a todas las almas sensibles que están allí y que de alguna manera tienen que padecerlo, tienen que reivindicarse o perecer bajo el imperio de otros. Sin duda, una novela que va a dar mucho de qué hablar y de la cual pues hay bastantes ejemplares disponibles y que el autor nos pone al alcance de la mano. Una belleza cruel, a veces inalcanzable, pero un sueño que el autor nos está compartiendo, que nos está legando hacia el futuro. Sin duda, lo que está haciendo Ney Salinas Domínguez es hablar desde su experiencia, desde su visión y desde su propuesta estilística y de lenguaje sobre qué rumbo puede tomar la nueva narrativa chapaneca y cómo se puede fortalecer o alimentar de nuevo esta tradición de la literatura negra, en especial ahora en un lugar tan apartado de esta Ciudad de México, que siempre ha sido el caos inmediato que roba todos los reflectores, pero que podemos ver que existen cosas más allá todavía, y que hay lugares a los que podemos echarles un ojo, y que nos vamos a sorprender, y que nos van a espantar, y que nos van a tener atentos a cada una de las narraciones y palabras que nos están poniendo en las manos. Les agradezco mucho su tiempo, espero tengan la oportunidad de disfrutar de estas obras, así como de sus cuentos, y pues bueno. Toda semejanza con la realidad. El Sino del Estrigón, del chiapaneco Ney Antonio Salinas, cumple la vieja promesa de la literatura: hacernos vivir múltiples vidas, ya que en esta novela, autodenominada negra, el antihéroe padece diversos destinos que cambian de tonalidades cada capítulo como a golpe de caleidoscopio, pero todos ellos lo alejan de una vida común y cumplen la función de crear un fresco donde brillan los colores de la realidad más infame, con breves destellos de una felicidad siempre imposible, inalcanzable. Acompañamos a este personaje sin nombre verdadero
como si no fuera cierto que todo en literatura es a su modo verdadero. En su travesía vital impregnada por el enrarecido aire de la desgracia, y aunque ha sido arrastrado a separarse de sí mismo por hechos cuya huella más definitiva es lo más oscuro de la condición humana, ello no impide que podamos contemplar, en una escena de las más logradas en esta obra, su piedad infinita ante la crueldad humana, dando la libertad a un pobre caballo cuya andadura se asemeja mucho a la de él mismo. Las múltiples anécdotas, lo confieso, me llevaron a otros años en mi vida y entraron de alguna manera en mi sueño tras la relectura de esta obra magnífica de hechura férrea, nada simple, pero accesible en su lectura. Bien dicen que en la escritura lo más difícil es lo que le resulta al lector lo más diáfano. Para nada novela moral, eso no le conviene a la novela negra. Y en esta, he de decirlo, el dibujo exacto de este antihéroe, doloroso de principio a fin, que recibe la visita nocturna de mares oscuros y sueños de crímenes, constituye esa virtud que permite a quienes nos internamos entre sus páginas advertir el oficio de su creador, quien no teme utilizar el lenguaje coloquial para dar verosimilitud a sus personajes y de esta forma imprimir el dinamismo necesario a su narración para que nunca decaiga el interés del lector. Celebro a Valquiria Eos Editorial por la elección de esta novela para formar parte de su acervo. Tras su lectura, nos queda la sensación de haber compartido con su autor tardes interminables de café y tabaco, en las que solo se escucha el correr de la pluma por el papel o el ruido característico de dedos ágiles sobre el teclado. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Lilia Nucamendi y tengo el gran gusto de comentar Sino del Estrigón, novela negra del autor Ney Antonio Salinas. Sino del Estrigón nos habla de un destino. De un destino del estrigón. ¿Pero qué es un estrigón? Recordemos el canto décimo de la Odisea del recordadísimo Homero. Y los estrigones son estos hombres que se alimentan de hombres. Este es el pretexto de nuestro autor para adentrarnos en este viaje de su personaje principal, que hace un viaje como el de Odiseo, como todo personaje trascendente, de un joven honesto y trabajador que por obra y gracia de la pobreza lo vemos convertido en un antihéroe. Primero con engaños, forzado a cometer ilícitos que lo van encadenando de tal suerte que no hay escapatoria posible. No hay tiempo para las disyuntivas. O te dejas comer por los estrigones o te conviertes en uno de ellos. Y el instinto de conservación hace su trabajo. Ney Antonio Salinas, el autor, tiene mucho cuidado de no revelarnos el nombre de su personaje principal. Solamente nos permite conocer el primer nombre del protagonista, ese primer nombre que inaugura la lista de identidades que tendrá en su incursión en el crimen organizado, en su vida en las sombras, como un asesino a sueldo. Américo Justiniano Rodríguez Lestrigón, porque en el nombre está el destino, la semilla del ser. Matar para sobrevivir, el viaje sin retorno, la añoranza de tornar a Ítaca, la tierra patria, el hogar, la primera infancia. Y saber que aunque vuelvas, lo que anhelas
no podrá ser, porque tú no eres el mismo y porque Ítaca ya no es la misma. Lo que sí nos muestra el autor es la soledad de su personaje principal, la desolación, su sacrificio por la familia, su gusto por el café, su admiración por las bellas mujeres y un profundo amor por la literatura que es constante en el personaje y que lo salvan a ratos del dolor, lo cual se contrapone enormemente con su oficio, matar a sueldo. En el capítulo Memorias de la Ítaca Arrasada, el narrador se nos revela poeta. Sino del Estrigón comienza como Homero comienza sus obras, a saber, la Ilíada y la Odisea, en el clímax. Y encontramos al personaje principal en un viaje en carretera hacia Tuxtla Gutiérrez y en un viaje interior al mismo tiempo. Esta novela está ambientada en Tuxtla Gutiérrez, en aquellos años cercanos en que fue nombrada Tuxtla Ciudad Segura y la plantea como el escenario perfecto de actos criminales. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Me parece importante destacar la construcción que Ney Antonio Salinas hace del antagonista, el tío Meches, el Pepe Nananche, un hombre sumamente obeso, capaz de devorar la paz, el dinero, la honra y la vida de quien sea con tal de escalar en las esferas del poder. Los invito a leer Sino del Estrigón, una novela apasionante. Bienvenidos todos, muy buen día, me da muchísimo gusto estar presente con ustedes. Mi nombre es Isabel Orozco y el día de hoy voy a hablar un poquito de Sino del Estrigón. Para mí Sino del Estrigón es completamente dolorosa. La cualidad más grande de Ney Antonio Salinas es que con palabras muy sencillas logra introducir al lector a las diferentes escenas que va narrando. Considero que Ney Antonio Salinas aborda el sufrimiento desde diferentes puntos. Cuando se cree que la puerta está cerca, cuando se cree que la salida está cerca, realmente viene un abismo más grande y más grande, y es difícil asimilar sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Y más difícil aún darnos cuenta de que en la vida real, en el ir y venir, sucede. No son cosas que estén tan lejos de la realidad. Ney Antonio Salinas desglosa el sufrimiento y pone en manifiesto que el ser humano se ve involucrado a lo largo de su vida en diferentes injusticias y cómo depende no nada más de la suerte, sino también de la actitud, del valor, de las necesidades de cada ser humano, la circunstancia de favorecer o perjudicar a los protagónicos para poder decir la he librado o no la he librado. Sino del Estrigón es una novela fuerte, es dura, es trágica, es completamente dolorosa. Yo pienso que tiene muchos mensajes, ¿no? Entre ellos, cómo el protagónico intenta maquillar ese dolor con la poesía, cómo el protagónico intenta esconder ese dolor en la música, cómo el protagónico intenta rescatar una situación cuando en realidad se hunde en otra, cómo a pesar de que la suerte no le favorece, busca una opción que aunque al final no la encuentra, es difícil sentir que su única salida es perderse, ¿no?
Muchas felicidades a Ney Antonio Salinas y me da muchísimo gusto que esta sea una novela que trascienda no solo en el Estado, sino también en diferentes puntos de la República. Del ayer. Alguna vez quise ser poeta. Algunos se rieron de mí, otros, los más, ni me pelaron cuando lo dije, y otros me veían por lo bajo, compadecidos o indignados. Soñé que en algún momento, al terminar de escribir un poema, una reflexión picuda, el boceto de algún cuento o las primeras líneas de una novela, la vida caminaría mucho mejor, que el mundo dejaría de ser menos injusto en cada palabra, y así habría de agotar el lenguaje hasta conseguir la paz mundial y un estado elevado de la humanidad. Que ya no habrían desamparados ni pobres, que ya nunca más ningún animal iba a estar en la cadena alimenticia del ser humano, y que ya no ninguna especie iba a sufrir la bondad y la humanidad de la especie pensante. Que los bosques y selvas serían sagrados y serían intocables, que el alimento vendría de las plantas, las hojas y las semillas, las raíces y los tallos, que la luz no se iría jamás, y que todo llanto podría ser canjeado por sonrisa y montaña, por libros y café. Sí, alguna vez quise ser poeta. De la lluvia, Ney Antonio Salinas. 1. Busco el nombre de mi país, entre los almanaques y enciclopedias. El país de mi niñez, el país de mis abuelos, por cuyos caminos iban las carretas, tiradas por bueyes de nobleza y hechura. Trabajar era una fiesta de hermandad. Aprendí a caminar entre la milpa y los copiosos sudores de mi faena. Desde esos ayeres amé la semilla, la labor, el verdor del maíz a punto de jilote. Y llegaba la lluvia, la montaña nos bendecía y no supimos agradecer. Los viejos fueron muriendo, entonces supe del dolor. 2. Los chamacos soñaron una ciudad, forzaron la maquinaria del ensueño, ser jefes, profesionistas, cacas grandes, oficina con aire acondicionado, coche último modelo, esposa y dos hijos, amante de lujo, güera de preferencia, rostro de película y amor clandestino. Entonces los chamacos invocaron el olvido, de nuestro pasado agrícola, de la palabra que vale, de que el honor es más, mucho más importante que la fiesta, la comodidad y el yo. No supimos agradecer a la montaña, no supimos honrar a la lluvia, aquel hermoso país. 3. He perdido el sentido de la errancia. Estoy en medio de la ciudad fantasma, a media cuadra del Averno, entre la congoja y el espanto. La soledad carcome todos los muros, todas las edades y todos los relojes. Calles empedradas invadidas de maleza, botellas vacías que dieron su agua mala a todos los ayeres, a otros poetas. Cada camino que confluye a esta avenida arrastra en sus polvos algo de montaña y de olvido. Hay un dolor muy grande bajo estas ruinas, la conciencia de la soledad y el silencio. Un desgarramiento, una herida perenne. No sé a dónde voy. Tanta piedra, tanto escombro da para erigir un muro ante la memoria.
aprisionar la ciudad, la lluvia, el aroma del café. 4. Pienso en la lluvia llega, a mitad de la tarde, en alguna hora bendecida, en alguna vida. 5. Polvo de estrellas, recuerdo de las tinieblas que fuimos, que somos lluvia fuera de mi casa, y tras el ventanal, la belleza de una tarde que se resiste a partir. Cerrar esta tarde página no será fácil. Escribo, ríos de tinta corren entre mis cuadernos. Hermosa la lluvia, duele cada gota muy adentro de la memoria. Y esa trompeta de luz pertenece a Chet Baker. 6. Avanzan las horas y nada se detiene. Cada segundo un nuevo sol en los destellos de la lluvia. El misterio de lo cotidiano, los libros que me acompañan, las deshoras en mis noches. Camino la ciudad y desciendo a la nostalgia. Recupero mis memorias y los tiempos se entrecruzan en cada calle de esta Lestrigonia proterva, en cada páramo olvidado. Todos los recuerdos, todas las imágenes, fogata bajo las estrellas. El niño que fui, duerme. Sí, que sí, bro, sí, bro. Escribo porque vivo, asumo el destino y el desatino. Es que siempre en la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle. Ahí está el detalle. Así que no se me desmaye, ni a tu cine, porque está siempre duro por la vida. Desde la última esquina va mi respeto para la Valquiria, que siempre se la rifa. Y la buena rima sobre la tarima suena en la cantina para todo el que se rima y retumba la marimba en cada noche de mi vida. Vamos siempre de subida, usted no más pida y se arma la movida. Este es el rap de la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle. Ahí está el detalle. Así que no se me desmaye ni me atosigue, porque ahí está el pinche detalle. Enfermo de escritura, herida que madura, el bosque madura. Así cantó el poeta que perdura. No sutura ni satura ninguna de sus comisuras. Son parte de la vestidura. A mí me vale verdura lo que los estupendos murmuran. Este es el rap de la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle. Ahí está el detalle. Así que no se me desmaye ni me atosigue, porque ahí está el pinche detalle. Yo vengo desde abajo, no me distrae tu pinche relajo. Soy adicto al trabajo, aunque a veces parezca un espantajo. Levantamos pila con un yerbajo. Si te apendejas te vas al carajo. Me vale verga tu colgajo y tu peinado de estropajo. Hazle como quieras que yo jamás me rajo. Verga fachita de renacuajo, mampito vende cuajo.
Este es el rap de la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle, ahí está el detalle. Así que no se me desmaye ni me atosigue porque ahí está el pinche detalle. Y llegó el mero chingón de las calles su canción. Cada soledad en su callejón, nomás cheque al viejón, le apodan el estrigón. Ya no puede volver a su cantón, tiene el dolor muy adentro en su corazón. En la memoria un panteón, no acostumbra el perdón, prefiere vivir en la ficción, nada se le escapa del guión. Guacha y aprende la lección, no seas niño mimado y mamón, que hay que morirse en la misión, en cada renglón, estar siempre al millón. Levanten el telón que me devuelvo a mi mansión. El cobarde nunca pasará de ser un ratón. Desde el centro de la noche soy el halcón, listo siempre con toda la munición.